impresionante. Me da feliz de que nos arrolla. ¿Cómo están? Estamos en el lanzamiento del nuevo Samsung Galaxy S10. Este teléfono de la marca surcoreana que hace el arribo oficial a nuestro país y que ya lo tengo aquí en mis manos. De todas maneras, les voy a ir dejando aquí arriba en tarjetitas los diferentes videos que Charlie P ha grabado para pues platicarles acerca de las características de este teléfono. Ya grabó un unboxing, ya hizo una experiencia con la cámara, ya hizo un primeras impresiones también con el S10e y el S10 normal. Este es el S10 Plus. Lo podemos diferenciar porque, como pueden ver, tiene doble cámara frontal, que es una de las características más importantes de este teléfono. Vamos a hacer un repaso de sus características más importantes. En primer lugar, es el primer teléfono de la marca que tiene carga reversible. Esto quiere decir que van a poder cargar diferentes dispositivos como los nuevos Galaxy Buds, que son los audífonos, o el Galaxy Active, que es el nuevo smartwatch, en la parte trasera del dispositivo. Además, también incluye un sensor ultrasónico con el cual tienen el sensor aquí en la pantalla. Eso quiere decir que el sensor identifica si es una huella en 2D, en 3D, y eso lo hace más seguro. La nueva pantalla de este Samsung Galaxy S10 es bastante interesante porque sustituye el notch por este circulito que hay dentro de la pantalla. Sigue siendo una pantalla de altísima calidad porque ya tiene la tecnología Dynamic AMOLED, además de ser compatible con HDR10 Plus, lo cual significa que cuando veas series en Netflix las vas a ver con colores mucho más vívidos y mucho más realistas. Finalmente, una de las características más importantes de este teléfono es la triple cámara, la cual te permitirá hacer diferentes enfoques en diferentes situaciones, un zoom óptico por 2 o un ultra wide angle para tomas más hacia atrás, más panorámicas, que se ven súper bien. De todas maneras, les voy a dejar el video que Charlie Pilla hizo analizando a fondo la cámara de este teléfono. Pero bueno, seguramente ustedes están aquí para conocer los precios de estos nuevos modelos y aquí se los voy a ir dejando. En el caso del hermano menor, el Galaxy S10e, en su versión de 128 GB tiene un precio de 15.999 pesos. En el caso del hermano de en medio, el S10 normal, tendrá un precio de 21.499 pesos en su versión de 128 GB. Y en el caso del hermano mayor, el S10 Plus, tendrá tres versiones. La primera de ellas de 128 GB con un precio de 23.999 pesos. El de 512 GB tendrá un precio de 29.999 pesos y finalmente, y ojo, la versión de 1 terabyte tendrá un precio de 34.999 pesos. Es importante mencionarles que en caso de que compren ese teléfono en preventa van a tener algunos regalos. Por ejemplo, en el caso del Galaxy S10e tendrán como regalo el DuaPad, que es esta base donde van a poder cargar sus dispositivos de Samsung. En el caso del S10 normal van a tener los Galaxy Buds, que son los nuevos audífonos de la marca. Y en el caso de que compren los Galaxy S10 Plus, en su versión de 128 GB tendrás como regalo los Galaxy Buds. En el caso de 512 GB tendrás el Watch Active, el nuevo smartwatch de la marca. Y finalmente, en caso de que compres la versión de 1 TB, tendrás como regalo el Galaxy Watch Active más la base, el Duo Pod. Y también se me pasaba mencionarles que van a haber algunas promociones incluidas dentro de este teléfono. Por ejemplo, 4 meses de YouTube Music gratuitos. También van a tener un skin exclusivo de Fortnite y finalmente van a tener nuevos temas exclusivos para Samsung Galaxy que incluyen personajes de Disney y princesas de Disney. La disponibilidad de los teléfonos será a partir del 15 de marzo aquí en México. Pero bueno, díganme aquí abajo en los comentarios qué les pareció este nuevo Galaxy S10 de Samsung. Yo los voy a estar leyendo, les voy a dejar todos los videos que Charlie P ya realizó acerca de este teléfono para que lo conozcan más a fondo y decidan si es lo que les conviene o no. Soy Rob y ya sabes que si quieres saber más de autos, tecnología y videojuegos, quédate aquí en paréntesis.com. Bye.